Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit con Juanpa y la XSR 900 que estamos customizando, ya a punto de finalizar. Ya veis qué buena pinta tiene con el cubre depósito colocado. Aquí tenemos el cubre depósito anterior Yamaha 60 aniversario, es un modelo 2016. Y bueno, con Juanpa, que os comentaremos las fases, los puntos intervenidos, fase evolutiva y demás. Así que Juanpa, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En esta moto ya sabrán cómo es de origen. Es una moto ya alta y corta entre ejes. Entonces, estéticamente hemos querido darle líneas clásicas, conservando la agilidad y las prestaciones de la moto. Por lo tanto, ya ven que hemos cambiado la posición de conducción con un subchasis modificado. Hasta una altura, porque esta parte es original. Sí. Toda esta parte se ha respetado. Esta parte es la original y hemos hecho el asiento que quede más horizontal. Paralelo al suelo. Paralelo al suelo. Para ir a respetar la línea horizontal que nos gusta. Acorde al cubre depósito, que sea todo la misma horizontalidad. Exacto. Aquí ya ven que queda todo limpio. Hemos puesto una tira de LED. Está todo hecho a mano en metal. Esto es todo recambio homologado. El típico cierre en U de las modificaciones Café Racer, Brad, etc. Aquí atrás tenemos el soporte de matrícula, que lo hemos hecho bastante firme para que vaya la matrícula solidaria a la rueda y que también sujete los intermitentes traseros, que es importante que cumplan con los ángulos de visión y demás. Aquí está hecho con una varilla lateral y en el otro lado, sin embargo, tiene una doble. Ahí se ven los anclajes. Y bueno, esta posición de matrícula totalmente legal, cumple con la verticalidad y centrada en la moto. Así que perfecto. Bueno, ¿con qué seguimos? Lo más importante ha sido el centro de la moto, que ha sido una idea de Hugo, utilizar un depósito antiguo de moto, que si vienen a investigar un poco se van a dar cuenta que era de una tricilíndrica de Yamaha también. Es un guiño a quien conoce el modelo antiguo. Diríamos que es el modelo anterior a esta moto, la predecesora. Y justamente teníamos ahí al fondo, veis todos los depósitos que tenemos, están a modo decorativo y bueno, si también hay alguna moto en proceso se puede acoplar perfectamente. Entonces, respetando el depósito de origen, hemos cambiado su posición. Este es el depósito que se ve. Y aquí ven que el depósito lo hemos recortado, el de la 850, y es simplemente un cobre depósito que hemos venido a anclar y a respetar también la boca de llenado. La boca de llenado en el depósito de aquí abajo, en el original, está justo donde estaba también el del depósito que estamos utilizando a modo de cubre depósito. Exacto, solo había una pequeña... Trabalenguas, pero bueno, que coincidía la boca con la boca en ambos modelos. Había una pequeña diferencia que la hemos disimulado con esta tapa. Ajá. Pero bueno, el trabajo más difícil está hecho. Bien presentada, si os fijáis está curvada y Juanpa se ha tomado su tiempo, la ha dejado perfecta. Siguiendo adelante, hemos trabajado sobre las luces, hemos reubicado el cuentakilómetros de origen, que tenía buenas funciones y estéticamente no es feo. En la XSR 700 que customizamos era el mismo, si no recuerdo mal. Sí. Y como incluye todas las funciones, es bueno y bonito, lo hemos reubicado en una posición que consideramos mejor. Además, abatible, si puedes hacer el juego, o está rígido. Ahora está fijado, pero tiene la posibilidad de moverlo en verticalidad. Según el cliente, el pasajero, el conductor que se monte, pues se regula hacia arriba o hacia abajo. Exacto. Hemos conservado la llave de contacto en su posición de origen, ya que alberga también la traba de dirección. Por seguridad está bien conservarlo. Sí. El faro colocado lateral, esto está hecho a propósito. Si os fijáis, no está solo un poquito desplazado, sino que se nota bastante. Esto está hecho queriendo y bueno, es tema estético. Y es un faro de rejilla, ya lo veis, todo recambio homologado.
los intermitentes de tamaño más reducido colocados en la parte superior de la moto, todo legal y cumpliría con las inclinaciones, ya veis, se ven desde ambos lados de la moto, así que perfecto. Las barras de horquilla invertidas son las propias del modelo, impecables, prestaciones a montones. Y hemos cambiado el guardabarro delantero, lo hemos hecho en metal con unos soportes hechos a medida. Ya ven que al ser una horquilla invertida tiene que ir solidario a la rueda y anclado en lo que si viene siendo la puntera de la barra. Sí, ahora lo muestro. Solidario con la rueda. Aquí está. Están hechos a mano, en metal. Y bueno, es un guardabarros de tamaño más reducido, pero si os fijáis, hasta conserva los labios, que lo hace más bonito, más estético, más cuidado, en resumen, mejor. Ya habrán visto que hemos cambiado los neumáticos a unos de taco. Ajá, bueno, son taco o mixtos, ¿no? Es un taco mixto, sí, que le da un toque más agresivo a la moto. Os voy a enseñar la marca, aquí lo tenéis, Pirelli MT60 RS de apellido. Exacto, coinciden los índices, se respetan los índices de carga y de velocidad de origen de la moto, que esto es importante. Sí, porque es una moto potente y para que un neumático mixto o de tacos cumpla con los índices de velocidad y carga tiene que ser muy bueno. Y en este, además de ser muy bueno, estéticamente pensamos que es bastante bonito. Exacto. Y bueno, después los detalles menores como rejillas para tapar el cableado. Cableado delantero también bastante disimulado. Sí, todo reubicado, que no se vea el cableado. Siempre hay que procurar esconderlo. Exacto. El escape todavía no lo hemos mostrado. El escape ahora lo mostramos. El manillar viene siendo el de origen de la moto. Sí, no hace falta cambiarlo. Se ve que es más grueso en la zona céntrica. Así que, ¿qué era? ¿De 28 o 29? 29. 29. Y aquí en los extremos, esto es de 22. 29. 22. Son manillares cónicos de aluminio que, al ser más gruesos en la parte central, tienen mayor resistencia y menor peso. Y ahora, bueno, la vemos de este otro lado y enfocamos hacia el escape, que ya es de marca SC Project. Este es un escape que se llama Konig 70, inspirado en las motos antiguas, homologado, ya veis ahí su contraseña de homologación, que pone aquí, por aquí abajo. Vintage Motorcycle Exhaust, eso es lo que os comentaba, que está inspirada en las motos antiguas, así que como hemos hecho una moto tipo retro y cayó la foto o compartieron con ST Project, nos escribieron para colaborar con este proyecto y nos facilitaron el escape. La verdad que da gusto trabajar con marcas que aprecien el trabajo e ideas de los constructores. El acabado aquí en rejilla, sin mirar al faro. Y bueno, el asiento. Detalles, sí. Eso, el asiento, el tapizado hecho a mano, que hay poca gente que sigue haciendo esto, pero la artesanía se sigue valorando. Aquí no compramos los asientos, sino que los hacemos. Se hace primero el subchasis, se determina la distancia, luego el cierre en U, base en chapa, se hace un tratamiento epoxi para que no se oxide la base del asiento. Luego pegaríamos la espuma, luego quedaría moldearlo a gusto del cliente y por último el diseño final de tapizado junto con los tejidos elegidos. Este cliente ha elegido un asiento plano, Brad Style, biplaza, y ya veis que es un negro liso y aquí un pez puntuado que también lo hace más rugoso. Entonces, bueno, útil y bonito. Entre otros detalles podemos ver que hemos reubicado el depósito del líquido de freno trasero, porque, para que no... Sí, porque antes, ¿dónde estaba? Estaba justo aquí, detrás, sí, del soporte del reposapié trasero derecho. Eso, así quedaba más visible, porque bueno, ahí estaba más escondido e igualmente práctico. El amortiguador no lo hemos tocado, está original. Y bueno, contentos con la moto. Y en breve ya la sacaremos a la calle para probarla. Un motor tricilíndrico de 900. ¿Y cuántos mapas de potencia tenía? Tres. Tres mapas. La verdad que tiene una versión racing muy deportiva y puede llegar a ser peligrosa porque esta moto, si no recuerdo mal, son 115 caballos y tampoco es que pese demasiado. Si la arrancamos ya por último, ¿o quieres explicar algo más? No,
Pues a por ello. Un sonido dice más que mil palabras. Ahí está. Se anima a hacer